Ok, buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a, este serie, a esta serie, esta serie de, de conversatorios, conferencias con expertos de, de la vida silvestre, de la vida natural de, de los trópicos de Latinoamérica principalmente. Bueno, ya tenemos eh, varios días eh, hablando de diferentes temas, de plantas, de hongos, de ranas, de vida silvestre en general. De, bueno, que hablamos la, la última la última vez de, de serpientes. Entonces hey, noches, tenemos, eh, tenemos un segundo. Este... Eh, entonces el día de hoy vamos a hablar de otros organismos que son bastante interesantes, ¿no? Hemos ido descubriendo poco a poco eh, temas bastante interesantes y que poco sabíamos, ¿no? Entonces yo creo que eh, la historia natural de las especies que nos rodean, incluso del patio de nuestra casa, es muy interesante y a veces desconocemos, desconocemos qué es lo que tenemos eh, en el entorno que nos rodea, en el medio ambiente. El día de hoy tenemos, eh, ¿verdad? La, la, la grata sorpresa de que nos acompaña el biólogo Rolando Ramírez Campos de Costa Rica. Interesante, ¿no? Eh, la visita por acá por Panamá el día de hoy. Eh, Rolando tiene una amplia experiencia y lo más importante, que es apasionado del de estudio de los escarabajos. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Él le estaba hablando un poquito de, de su especialidad hace un momento y, y hablaba de, 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 de la palabra o, o, o el los eh, escabara, escarabalólogos. Es? Coleopterólogos. Coleopterólogos. <laughs> che, hasta para uno es, es complicado, ¿no? Entonces, queremos tratar de eso, llevar esas palabras un poco técnicas a las personas y poder entender un poquito de eso, ¿no? Bien, chévere. Entonces, eh, Rolando es manejador de recursos naturales, eh, trabaja en, también en la U Universidad de, de Turismo de Costa Rica, la universidad... Eh, eh, la UNED también fue eh, tiene estudios allá. Eh, es biólogo, entomólogo, trabaja también y es parte de la Fundación Veragua Rainforest en Limón, Costa Rica. He escuchado mucho de, esa, de ese sitio y mucha, de esa fundación y todavía no he podido ir, pero espero visitarlos pronto. Es investigador y docente dedicado al estudio de la sistemática, o sea, cómo, cómo diferenciar las especies y todo eso, además del comportamiento. De esos coleópteros que son los escarabajos, hace más de 15 años. Entonces, tenemos un experto aquí con nosotros. Entonces, tiene eh, mucha experiencia en dos, dos, dos grupos principales. que Bueno, no voy a mencionar las palabras aquí de, de esos grupos, que eso, bueno, son los crisomélidos y tenebrios. Y él nos va a hablar un poquito más de eso, qué son esos bichos eh, que a veces uno lo puede llamar complicado, ¿no? Así es, entonces, ahí, sí. ahí no, vamos. Vamos, ahí a, vamos pues... a ver, vamos a ver, yo creo que vamos a aprender mucho el día de hoy. Muy interesante, yo también estoy muy emocionado. Eh, como biólogo dimos eh, unos cursos de entomología general, pero es un mundo. Yo sé que insectos y, y de este grupo hay muchos más que, que ranas, por ejemplo, que son, son las que yo estudio. Entonces, sin más, eh, vamos a darle eh, la bienvenida a Rolando Ramírez Campo, que también es eh, colaborador del Departamento de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica. Entonces, Rolando... Eh, Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Abel. Eh, y a todos, muchas gracias por participar. Bueno, ya Abel hizo una muy buena presentación. Este, no hay mucho más que agregar. Soy un gran apasionado de los escarabajos. Como dijo Abel, tengo 15 años de estarme dedicando a, a estudiarlos y créanme que apenas estoy empezando con 15 años todavía. Y ya conforme vayan viendo la presentación se van a dar cuenta porque es poco tiempo para semejante grupo. ¿verdad? En, vamos a entrar de lleno, de una vez a la presentación, así para, para ir avanzando, porque es larguita. Estoy sintetizando un poco de este gran grupo, ¿verdad? Entonces, dice así: el origen, historia natural y diversidad de los escarabajos. Yo voy a usar mucho el término coleópteros, ¿ok? Porque ese es el verdadero nombre, digamos, de, de los escarabajos, ¿verdad? Escarabajos es como el nombre más coloquial o común que le llamamos, pero su verdadero nombre son los coleópteros, ¿verdad? Ok. Pero hagámoslo así. Digamos, si un naturalista anunciara el descubrimiento de un animal y da esta frase, que había existido primero de forma de serpiente, penetrando luego en la tierra, tejiéndose en un sudario de seda pura, si hubiera contraído luego de esta envoltura para formar un cuerpo sin boca visible ni extremidades, parecido más que a una cosa, a una momia egipcia. Y por último, tras permanecer en ese estado sin probar alimento ni efectuar movimientos, al cabo de un periodo rompiera ese ataúd de seda, sale de la tierra sale a la luz convertido en un ser alado como un pájaro. William Kirby Spencer y William Spencer en el siglo XVIII. Ok, esta definición tan fantástica, ¿verdad? Parecería así como de cuento de, 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 de um, Gay of Strong, ¿verdad? Casi. Pero ¿qué es ese párrafo? Ese párrafo no hace referencia a nada así de verdad, sino que simplemente es una de las primeras descripciones de los naturalistas sobre lo que conocemos hoy como la metamorfosis de una oruga o una larva, ¿verdad? Entonces, así de místico se puede, se volvía eso para las primeras personas que empezaron a estudiar lo, este extraño proceso que sufren los insectos, ¿verdad? Que los caracteriza, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿de dónde vienen estos chicos? Ok, el origen de los insectos, la famosa paleoentomología. Muy bien. Acá en nuestras regiones del neotrópico, sobre todo lo que es Centroamérica, nos parecen extraños los fósiles de los insectos. Y en efecto, son muy escasos en nuestra región, pero en otras partes del mundo sí hay yacimientos bastante importantes que se dieron las condiciones ambientales y momentos históricos y lugares específicos geológicamente hablando que permitieron la presencia que hoy haya la presencia de bancos de bastantes insectos fosilizados. Uno de esos bancos, digamos, el de los más cercanos que tenemos acá es en República Dominicana, en Brasil hay algunos, en Argentina un poco. Los el más grande actualmente que se ha descubierto está en, Mir en Birmania, en todo este lado de por allá del sureste asiático también y por ahí. Y los descubrimientos que se han hecho son impresionantes. O sea, las, las fechas de cuando se creía que los insectos habían aparecido se han ido corriendo y corriendo y corriendo década tras década conforme se van analizando estos registros fósiles. ¿verdad? Actualmente, los datos más actualizados son estos. Se estima aproximadamente el, que la clase insecta aparece en nuestro planeta hace 480 millones de años. O sea, para que tengas... Una idea, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un montón antes todavía de lo que se pensaba, porque hasta hace unos años se hablaba de 300 y pico millones de años. Ya le metimos más de ciento y pico millones de años más todavía. Entonces, durante lo que se conoce como el periodo ordovísico. ok, los primeros insectos voladores aparecen un poquito después, nada más, durante el Devónico, entre 417 a 354 millones de años. Según estos registros fósiles, se cree que estos primeros insectos evolucionaron a partir de lo que era como crustáceos y gusanos, probablemente similares a los famosos onicóforos. Los onicóforos son los gusanos terciopelo, que es ese azulito que tenemos aquí en la fotografía de la izquierda, ¿verdad? ¿Okay? Tal vez algunas personas los conozcan. Aquí en Costa Rica, en Panamá, son, mmm, no digo que frecuentes, pero si alguien ha andado un poquito en la montaña, en lugares muy húmedos y lluviosos, se los ha encontrado, tal vez, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos un par de ejemplos de los famosos fósiles de las libélulas, que eran gigantes en el Jurásico, ¿verdad? Y los famosos fósiles de Ámbar, que estos son los que han aportado la mayor cantidad de la información con la que se han hecho todos estos descubrimientos. Se hablaba mucho de aquello ¿eh? en el famoso Parque Jurásico, ¿verdad? El, el, el mosquito en el Ámbar, que le sacaron ADN, ¿verdad? Pero la gran ventaja de cuando se encuentran estos fósiles en Ámbar es que nos da una perspectiva tridimensional, ¿verdad? Entonces, ahí sí realmente vemos cómo eran las estructuras de los insectos de hace millones de millones de años. Y nos hemos dado cuenta de que no eran para nada diferentes a las actuales. O sea, es un grupo que ha conservado sus características muy, con muy pocos cambios a través de tantísimos millones de años. ¿verdad? Ahora sí, vámonos a los que nos están interesando. ¿verdad? Entonces, la aparición y la evolución del orden Coleóptera. okay el origen que comprende los llamados escarabajos ¿verdad? se remonta alrededor de 320 a 300 millones de años, durante lo que se conoce como la era paleozoica. Modificaciones y adaptaciones morfológicas han resultado tan favorables que se han convertido en el grupo dominante desde el punto de vista de diversidad en el planeta. Y de eso vamos a hablar más adelante, ya cuando hablemos de su diversidad y su taxonomía. ¿verdad? Los fósiles coleopteroides más antiguos oficialmente encontrados, ¿verdad? Datan de aproximadamente 280 millones de años. Se han clasificado dentro de esta familia casi impronunciable, ¿verdad? Ahí está el nombrecito de los tecarodolai. Y están considerados como un protocoleóptero. O sea, ¿qué quiere decir eso? Como un prototipo de lo que luego fue un escarabajo, ¿verdad? Entonces, esos fósiles que vemos ahí en esas placas de roca a la izquierda, ¿verdad? Esos son los que se han encontrado y se han clasificado dentro de ese grupo. Son muy muy similares morfológicamente a una familia que todavía hoy en día existe, que son los Cupedidae, que es esa fotografía que está allá a la derecha y que aquí en Costa Rica y en Panamá tenemos de esos chicos. Posteriormente, ya para hace unos 250 millones de años, se estima que aparecieron los primeros coleópteros auténticos, o sea, ya escarabajos con modernos, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, ¿verdad? Se si observan ya tendencias evolutivas, ahí se habla un poco de lenguaje técnico, pero básicamente que aparecen ya las antenas similares a las antenas de los de ahora, este, la forma de los abdómenes y, muy importante, el, el desarrollo de los élitros, ¿verdad? Los, los, esa palabrita que está por ahí, los élitros, eso es importantísimo. Eso es lo que, le, lo que le distingue, lo que le da la clave a un escarabajo de que sea un escarabajo. ¿verdad? Luego, ya durante la era Mesozoica, en el periodo triásico, hace unos 230 millones de años, se establecen este, los actuales Cupedidae, que es la familia más antigua de escarabajos aún viviente. De las que tenemos hoy en día existentes, esa es la más antigua que se conoce. Y este, esos fósiles que vemos ahí a la izquierda son de cupedidos de hace 200 millones de años, y ese chico ahí de la derecha es de un cupedido actual, ¿verdad? O sea, la misma familia, obviamente géneros y especies diferentes, pero ya las características suficientes para ser considerado la misma familia. Ya en estos periodos del Triásico, se establecen lo que llamamos los subórdenes actuales. ¿Cuáles son los subórdenes actuales? Bueno, son las subdivisiones que tiene ese gran grupo de los coleópteros. Entonces, el suborden arqueostemata, que es al que pertenecen esas familias más antiguas, como los copedae, eran muy abundantes en aquella época, luego se fueron disminuyendo y fueron disminuyendo, hoy en día tienen muy pocas especies, y fueron sustituidos o digamos que subyugados por los subórdenes adéfaga y polífaga, que esos son los que actualmente comprenden a la gran mayoría de las especies de escarabajos. Y aparecen ya superfamilias como el viroidea, hidrofilidae, lateroidea, que son superfamilias actuales con muchísimas especies, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un hidrofilidae, que son las famosas cucarachas de agua, ese de la izquierda, una especie actual viviente, ese de la derecha, un fósil, y vemos que son prácticamente idénticos, ¿verdad? A pesar de que hay millones de años entre ellos, ¿verdad? Esta información aquí, bueno, ahí está la información detallada, pero yo prefiero darles como una especie de, de resumen de esta historia. ¿Qué es lo que, no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar del famoso proceso de las extinciones masivas, ¿ok? Se sabe que a, a través del, digamos, del último eón de la Tierra, ¿verdad? Los últimos 600 millones de años, cuando ya eh, el florecimiento de la vida ha pasado por cinco extinciones masivas. Son cinco procesos en los cuales la vida del planeta ha sufrido por condiciones tanto geológicas como astrológicas. Este, la muerte de un gran porcentaje altísimo de las especies vivientes en ese momento dado. Que estos eventos pueden ocurrir en lapsos de años o hasta de millones de años, ¿verdad? Pero sí, el, el, el registro fósil y la geología coinciden en la aparición de gran cantidad de materia orgánica y de fósiles de animales que todos murieron durante la misma franja de tiempo y luego también desaparecen. En, de, en, la, en muchas especies que no vuelve a haber registro de ellas, no vuelve a, aparición de, a haber aparición de ellas, de fósiles de ellas, en los años posteriores a esas franjas de extinción, ¿verdad? Entonces, de esa forma se han identificado cinco puntos de estos de máxima extinción, cinco extinciones masivas a lo largo de la historia del planeta. Bueno, resulta ser que los insectos como grupo han sobrevivido a las cinco. O sea, la, la, la primera fue antes de esos 480 millones de años, entonces ya estaban los primeros insectos antes de la primera incluso. Pero sobre todo lo más relevante es la famosa extinción masiva del pérmico triásico. Se estima que extinguió un 96% de la biodiversidad del planeta en un periodo de un millón de años. Sin embargo, los coleópteros ya estaban ahí, ¿verdad? Y los insectos en general sobrevivieron a esa extinción masiva fue uno de los grupos que logró sobrevivir y más bien este, adaptarse a todas las condiciones adversas que habían en ese momento y, lo, y logró sobrevivir a las dos extinciones posteriores, ¿verdad? Otra que hubo allí en el Triásico Jurásico, como dice ahí hace unos 210 millones de años, y la famosa del Cretácico Terciario de 65 millones de años, que es la que todo el mundo conoce por el cuento del meteorito con los dinosaurios, ¿verdad? Bueno, no es cuento, pero no fue solo el meteorito, ¿verdad? Fueron muchas cosas que se juntaron, ¿verdad? Pero entonces, desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Los escarabajos han sobrevivido a tres de esas extinciones masivas y los insectos en general como grupo las han sobrevivido a todas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos refleja esto? Nos refleja que son un grupo con una enorme capacidad de adaptación, ¿verdad? Y como vimos en esos fósiles, no han cambiado radicalmente su morfología. Ha variado un poco sus tamaños, ¿sí? Y eso de que los insectos antiguos eran enormes y los de ahora pequeñitos es falso. O sea, realmente los insectos más antiguos, los primeros primeros, eran igual de pequeñitos que los de ahora. Fue hace unos 150, 190 millones de años que las condiciones climáticas permitieron que los insectos crecieran mucho de tamaño, que las especies se llegaran a formar especies de gran tamaño. Cuando hablamos de gran tamaño, decimos de 40, 50 centímetros, un metro, lo más esas libélulas gigantes que tenían envergaduras de alas de metro y medio, casi dos metros, por ahí, algunas cucarachas que llegaron como a 50 centímetros de largo, ya me parece los gritos de la gente de ahora, verdad. Pero, y lo que, y lo que es la explicación de eso son los niveles de oxígeno. Los niveles de oxígeno fueron muy altos en el planeta Tierra en esa época. Eh, había un recurso forestal inmenso en la famosa Pangea y todo eso. Como los insectos, y aquí adelanto un poco de la parte de historia, ¿verdad? Natural. Como los insectos no tienen pulmones, ellos respiran a través de lo que se conoce como un sistema traqueal. Entonces hay un montón de huequitos en el abdomen de ellos. Esos huequitos están conectados a tubos. Y esos tubos se van ramificando cada vez de tubos más gruesos a tubos más pequeños y más pequeños y más pequeños a lo largo de todo el cuerpo del insecto. Y los microtúbulos van, llegan, llegan a lo que es el corazón, llegan a lo que son los intestinos, los músculos, todo donde se necesite oxígeno, ¿verdad? Ese sistema es muy eficiente, pero tiene un problema: no puede soportar un cuerpo muy grande. Un cuerpo muy grande con, nivel, con los niveles de oxígeno que tenemos actualmente en el planeta no llegaría al oxígeno a la suficiente velocidad a todas las partes del cuerpo. En cambio, los insectos de hace 100 millones de años vivían en una atmósfera con unos niveles de oxígeno muchísimo más altos. Entonces, les, les daba el suficiente porcentaje de oxígeno para mover, para poder distribuirse en el cuerpo de un insecto así de grande. Esa es por ahí la, la explicación. Luego los niveles de oxígeno bajaron y, igual, los insectos se volvieron otra vez a ser pequeñitos. Y después nunca dejaron de existir pequeñitos, ¿verdad? Siempre convivieron especies pequeñitas como las de ahora con esas grandes que fueron momentáneas ahí durante ese periodo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, una de las claves del éxito de los insectos, y ya la habíamos mencionado un poco en esa introducción mitológica, es la forma de desarrollo y crecimiento. Ok. Los insectos viven dentro de un exoesqueleto rígido, es como una armadura, ¿verdad? Con articulaciones externas que permiten el movimiento de los músculos internos. ¿Ok? Para que un insecto crezca, entre comillas, si se le puede llamar así, ¿verdad? Aumente de tamaño o cambie su forma, requiere de la ausencia de ese exoesqueleto rígido. Y eso únicamente va a ocurrir mediante dos mecanismos de la metamorfosis, ¿verdad? Lo que llamamos la metamorfosis. Ahora, esa metamorfosis entonces se nos va a dividir, va a dividir a todos los insectos en dos grandes grupos, lo que se conoce como los hemimetábolos y los holometábolos. Los hemimetábolos también le llamamos metamorfosis incompleta y los holometábolos sería la metamorfosis completa. Ningún insecto cambia de forma y tamaño una vez alcanzado el estado adulto. ¿okay? Entonces, por pequeñito que veamos, un insecto, si ya tiene sus alas formadas, si ya tiene su forma definida, así se quedó, ¿verdad? Nada, no va no, nada no, no, de que chiquitos van para grandes, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué garantiza esto y por qué es una de las claves de su éxito? Garantiza que las formas adultas y las formas jóvenes no suelen competir de la misma forma, tanto por los nichos como por los recursos. Incluso en muchos casos, el en la forma juvenil se alimenta de cosas totalmente distintas al del adulto y vive en lugares totalmente distintos. ¿verdad? Entonces, eso es una estrategia de evitar la competencia en diferentes estados de desarrollo por los recursos. A manera nada más de que quede aquí claro, aunque no estamos hablando de coleópteros en esto, la metamorfosis incompleta. Entonces, el famoso desarrollo hemimetábulo lo tienen órdenes como los odonatos, que son las libélulas, los efemerócteros, que le llaman moscas de mayo, los famosos ortócteros, que son chapulines, altamontes, las langostas, todos esos. Los hemíctera, que son las chinches, y chicharras, exomócteros, porque hasta hace unos años homóctera se consideraba como un orden aparte, pero ahora está incluido dentro del orden hemíctera. Los isócteros, que son las termitas, blataria que son las cucarachas, dermácteras, las famosas tijeretas, y muchos otros, ¿verdad? Pero digamos que esos es son como los más representativos del grupo. Y la característica es esta, ¿verdad? Las famosas mudas, como nos, como nos encuentra a veces uno, esas cáscaras que dejan las chicharras o una cáscara de un chapulín, como el que vimos anteriormente acá a la izquierda, ¿verdad? O esa cascarita que está dejando ahí esa cucaracha, ¿verdad? Entonces esa es la forma de crecimiento de ellos. Simplemente, cuando ya no caben en el exoesqueleto, secretan unas sustancias que lo debilitan, se abren ciertos puntos y el cuerpo de ellos sale de ahí, se hincha, ellos absorben gran cantidad de aire en ese momento y se inflan y se empiezan a solidificar con el cuerpo inflado. Entonces en el momento ese que están ahí blancos son súper susceptibles, ¿verdad? Eso siempre lo hacen en lugares muy oscuros, generalmente bien escondidos, porque ahí cualquier cosa les puede hacer daño, ¿verdad? Luego al cabo de unos minutos ya ese color blanco desaparece y empiezan a secretar otra vez el exoesqueleto, las, prote las proteínas que forman el exoesqueleto se endurecen y vuelven otra vez a tener la, la armadura externa ¿verdad? y el cuerpo de ellos queda flojo adentro y se pueden mover libremente. Los semimetabolos hacen esto varias veces, pueden hacerla tres, cuatro, cinco, siete, hasta nueve veces dependiendo de las especies, hasta llegar al tamaño máximo y ahí, y ahí se quedan, verdad. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en los chinches se da ese fenómeno. En las termitas se da ese fenómeno. Okay. Ahora sí, los que nos interesan más, ¿verdad? ¿Cómo son los coleópteros? Bueno, los coleópteros, los escarabajos, tienen metamorfosis completa. Okay? Los holometábolos. También la tienen. Los himenócteros, que son todas las avispas, abejas, hormigas, el grupo de los megalópteros que aquí en Costa Rica les dicen falsas machacas, ahora les voy a mostrar uno a ver cómo le dicen allá en Panamá, no sé, los neuroócteros, que son falsas libélulas, los dícteros, que son moscas y zancudos, tricópteros, que no tienen así como un nombre común, pero son un tipo ahí parecido a un zancudito, y los lepidócteros, las famosas mariposas, ¿verdad? Todos estos grupos son holometábolos, son un grupo más derivados, ¿ok? ¿Qué quiere decir la palabra más derivados? Es malo decir que son los más evolucionados. Eso es una muletilla típica que se usa en las ciencias naturales, ¿verdad? Pero la, es, es incorrecto decir que un grupo o que una especie o que una familia es, es muy más evolucionada que otra. Lo que se debe decir es que es más derivado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que ese grupo... Ha, ha sido producto de un proceso evolutivo mal, más riguroso, más largo, con más eslabones en la cadena. ¿okay? Entonces eso es lo que quiere decir que se ha derivado más, más veces ha derivado en especies y especies y especies, ha, ha sufrido más procesos de especiación para llegar al individuo que tenemos hoy en día. Porque si nos ponemos desde el punto de vista evolutivo a hablar, es igual de evolucionada una cucaracha que nosotros. Ella fue igual de exitosa. Todos sus ancestros fueron igual de exitosos para llegarla a tener a ella con vida en este momento espacio tiempo igual que nosotros. Entonces en éxito estamos igual. Pero qué quiere decir lo derivado que ella ha sufrido menos derivación genética. Ella ha sufrido menos especies, menos especiación detrás de ella para llegar al momento en el que está, mientras que nosotros hemos sufrido muchísimas más especiaciones. ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra derivado. Muy bien. Hay algunos ejemplos del desarrollo holometábulo en coleóptera, las larvas, ¿verdad?, las famosas pupas, que no son, es muy común ver pupas de mariposas, pero no es tan común encontrarse las pupas de los escarabajos, ¿verdad?, generalmente están siempre muy ocultas, las ocultan debajo de la tierra, las ocultan en troncos, entre la madera, lugares oscuros, no, no, entonces son poco conocidas a veces, ¿verdad?, Igual que las mariposas, el escarabajo sale de la pupa y cuando sale de la pupa es una cosita delicada, verdad. Ahí lo vemos a la izquierda, los élitros, ese es el blanco, todavía no tienen ni siquiera el color, el pronoto que es eso rojo, todavía tampoco tiene el color, está todo suavecito. Ahí va a irse quedando quedito, se va a ir endureciendo y va a ir tomando el color y vean qué diferente que queda una vez que se seca, verdad. Cambia totalmente los colores y ya ahí sí ya está con su esqueleto rígido y duro, verdad. Y aquí algunos ejemplos de larvas en escarabajos, en coleópteros, ¿verdad? Tenemos la típica idea de que la larva de un escarabajo es un jugoto. Bueno, no sé cómo les dirán allá en Panamá, aquí les decimos jugotos, ¿verdad? Los, los famosos larvas de, de esas en la tierra que se comen las raíces de las plantas, como ese que tenemos ahí en la mano a la izquierda, ¿verdad? Abajo. Pero resulta que también hay especies de escarabajos que tienen larvas que no viven bajo tierra ni viven dentro de los troncos, sino que andan como las orugas de mariposas alimentándose en las hojas de las plantas ahí tranquilamente a la vista y paciencia de todo el mundo, como esa que tenemos ahí arriba. O tenemos larvas de escarabajos que también andan ahí libremente sobre las hojas y caminando en el suelo, pero son depredadoras. Y más bien andan buscando lombrices y buscando otros insectos más pequeños o incluso carroña, animales muertos o otras cosas que comerse. ¿verdad? Entonces hay mucha variabilidad en las formas de larvas y el nicho en el que habitan, ¿verdad? en el caso de los escarabajos. Incluso las hay acuáticas también. Y aquí pupas, lo que hablábamos ahora de las pupas, ¿verdad? Que no son tan fáciles de ver. Ahí, por ejemplo, a la izquierda tenemos una pupa de un escarabajo eh, cerambícide, que son los famosos escarabajos de antenas largas. Entonces ahí se ve cómo se está formando la antena en la pupa, como un resorte que luego se va a ir desenrollando, ¿verdad? Arriba, a la derecha, tenemos la pupa de un escarabajo eh, este, eh, golofa, se llaman esos, son parientes de los Hércules. En esto se da un proceso muy interesante, dependiendo de la fuerza que haya tenido esa, esa larva, el alimento que haya comido, la calidad de genes también que tenga. Entonces, a la hora de formar la pupa, en la pupa es donde van a comenzar a crecer lo que van a ser sus cuervos. Los famosos cuernos esos de los cornizuelos, de los escarabajos cornizuelos. ¿verdad? Y dependiendo entonces de exactamente de qué tan fuerte sea y qué tan buenos genes tenga, esos cuernos se van a estirar más y más y más y más y más y más o no se van a lograr estirar tanto. Y ahí las diferenciaciones de las que luego vamos a hablar por ahí. Pero también tenemos escarabajos que tienen pupas relativamente parecidas a las de mariposas, como esa que tenemos ahí en medio, ¿verdad? Son escarabajos que pertenecen a larvas como la que vimos antes, que a su vez también anda ahí tranquila comiendo hojas al aire libre y a la hora de pupar hacen lo mismo que las mariposas, se amarran de una hoja y hacen la pupa que quede colgando ahí, ¿verdad? O esas que tenemos ahí a la izquierda también, a la derecha, perdón, similares. Historia del orden coleóptera, ok. Básicamente, ¿verdad? Son todo lo que ya conocemos como abejones o los emblemáticos cornizuelos, ¿verdad? Todos los escarabajos entonces están metidos aquí. La invención de la palabrita, del nombre de coleópteras, fue de, de nuestro famoso Carlos Liné, ¿verdad? El, el famoso naturalista que le puso nombre y apellido a las especies en sus libros famosos de los años 1750, también con las plantas, ¿verdad? Él fue el que acomodó todo esto. La historia de Liné es muy larga, eso es como para hablar solo de él, ¿verdad? Pero así, a él le debemos entonces la, la categorización, digamos. ¿verdad? Hoy en día se cree que aproximadamente hay unas 400.000 especies descritas de escarabajos en el mundo. Eso representa el 40% de los insectos conocidos. O sea que casi la mitad de los insectos conocidos son solo escarabajos. Y los escarabajos son alrededor del 25% de las especies de los seres vivos del planeta, eso incluyendo todo lo demás, incluso plantas, ¿verdad? O sea, las plantas pueden ser más abundantes, pero son más diversos los escarabajos. Entonces, debido a esta inmensa diversidad de especies y su abundante representación dentro de los ecosistemas, hoy por hoy los podemos considerar como el grupo dominante en el planeta, ¿verdad? O sea, lo que llamamos a veces los entomólogos de la era de los coleópteros, ¿verdad? Si lo vemos en, desde el punto de vista de éxito, realmente son el grupo dominante de especies en el planeta Tierra. ¿verdad? Ahora, ¿qué es un coleóptero? Okay. ¿Qué es un, ¿Y por qué ese nombre? Porque, okay. En síntesis, la palabra coleóptero, que viene del griego, lo que quiere decir es el colios es una caja o un estuche y el terón es un ala. Okay. Entonces, hace alusión a la principal adaptación y característica distintiva de su cuerpo, ¿verdad? que es la estructura en forma de caparazón. Sobre la cara dorsal, o sea, arriba, ¿verdad? Que por lo general es fuertemente esclerotizada, muy dura. Habrán algunos que no, pero digamos que la mayoría sí, que protege el tórax y el abdomen del individuo y son lo que denominamos los élitos, ¿verdad? Pueden ser muy compactos, como en el caso de ese escarabeide que tenemos allá a la derecha, o pueden ser más estilizados, como ese serambícido que tenemos allá a la izquierda, ¿verdad? Pero básicamente estamos hablando siempre de esa estructura, ¿ok? Que cubre ahí la parte posterior, un poco detrás, después de la cabeza. Sigue lo que llamamos el pronoto y después los élitros. Para que quede más claro, aquí lo tenemos. ¿verdad? Entonces, morfología básica de un coleóptero. Desde el punto de vista dorsal, o sea, de la parte de arriba, generalmente solamente vemos tres cosas y a veces solo dos. Generalmente solamente vemos el pronoto y los élitros. Así es como se llama a esas dos partes de los escarabajos, que es lo que normalmente se ve claramente desde el punto de vista de arriba. A veces, dependiendo de la especie, también vemos una parte de la cabeza. Algunos la cabeza se sobresale mucho y la podemos ver bien, otros la cabeza la tiene hacia abajo y casi que no la podemos ver. Okay. Y desde el punto de vista ventral, ahí sí vamos a distinguir fácilmente la cabeza, vamos a distinguir el tórax y vamos a distinguir el abdomen. ¿De dónde a dónde cada cosa? Bueno, la cabeza no es fácil, es fácil identificar, la ¿verdad? Simple y donde tengan la inserción de las antenas, donde estén los ojitos, todo eso, las mandíbulas, ¿ok? Y el tórax va a comprender desde dónde de empieza el primer par de patas a donde termina el último par de patas, que generalmente en la terminología científica eso se conoce como las pro, meta y meso. Entonces, como decir propatas, mesopatas y metapatas, ¿verdad? Ok. A veces se tiende a confundir un poco porque hay esa gran separación entre las primeras y las segundas, ¿verdad? Y pareciera como si fueran dos piezas sueltas totalmente, pero realmente todo eso sigue siendo el mismo tórax, ¿ok? Y luego tenemos el abdomen, ¿verdad? Que siempre va a ser esa estructura, a veces más corta, a veces más larga, que parece como un acordeón. Siempre nos va, nos va a dar como esa sensación de un acordeón. Y ahí es donde están los huequitos, esos de los que hablé yo hace un rato, a través de donde los insectos respiran. Es en esa parte del abdomen donde están los espiráculos. ¿Ok? Arriba, el pronoto es como la parte delantera del tórax, por llamarlo de alguna manera. Y los célitros van a ser el primer par de alas. ¿Ok? que el primer par de alas en los escarabajos se convirtió en esa placadura y el segundo par de alas quedó allá abajo, en los que los tienen. Y hay algunos que los decidieron sacrificar y ya no vuelan y son literalmente un tanque caminando, eso sí, ¿verdad? O sea, hay especies de escarabajos a los que se les, les puede poner pesos de 40, 50 kilos encima y no les hace nada. Ahí tenemos más detallado cómo se dividen todas esas partes. No vamos a entrar en detalles, como ven, eso es una sopa de letras, ¿verdad? Con un montón de términos terribles, pero estos términos son importantísimos cuando estamos tratando de identificar un escarabajo. Entonces, las famosas claves dicotómicas, que tal vez algunos se acordarán, ¿verdad? O las han oído mencionar, ¿verdad? En las famosas claves dicotómicas de escarabajos, esta es toda la, sopla, la sopa de, de terminología que se utiliza, ¿verdad? Entonces, que si este, esto es para cara, que si esto es para allá, que si es más delgado, que si es más ancho, que si tiene un pelo aquí, que si no tiene un pelo allá, todo eso se va. Aquí es donde yo siempre le digo a la gente, las identificaciones por fotografía. Solamente se deben delimitar a grupos demasiado evidentes. O sea, un dinaste de pero por supuesto, nadie se va a perder que es un dinaste de Cércules en una fotografía, ¿verdad? Entonces, no hay problema de identificarlo, pero hay otros. O grupos, otras especies en las que tenemos hasta dos especies que a simple vista son prácticamente iguales. Y nos tenemos que ir a un estereoscopio, una lupa muy buena, a ver exactamente piecita por piecita de todas esas cositas que están señaladas ahí y eso es lo que nos va a determinar si es una especie o es otra. Imposible de verlo en una fotografía de esas de Facebook, ¿verdad? Que la gente pone ahí la foto hasta de medio lado con el celular, ¿verdad? Entonces esos son esos detalles que hay que ir creando conciencia muchas veces, ¿verdad? Ahora sí, volvemos a eso de los élitros. Entonces, importancia y distinción de los élitros, la clave del éxito de los coleópteros. Okay. Esa distintiva estructura, y aquí la podemos ver muy bien en esa fotografía que está allá a la derecha, arriba, ¿verdad? Entonces, ese primer par de alas, que en una avispa o en una mariposa serían alas normales, están insertadas donde irían las alas de una mariposa delanteras o las alas delanteras de una avispa, en los escarabajos se convirtieron en ese escudo. Okay. Ahora, ese escudo no contribuye directamente al vuelo, más bien estorba. Se sabe que algunos escarabajos lo pueden poner en cierta posición como media aerodinámica, pero en general más bien estorba y crea resistencia. ¿okay? Ahora, ¿cómo hacen las especies que siguen optando por el vuelo, que son la mayoría, para volar con ese caparazón pesado? ¿verdad? Lo que hicieron fue hacer muchísimo más grandes a las alas posteriores. Entonces, mientras que en una mariposa las alas posteriores son pequeñitas y nada más están... Eh, ancladas al movimiento de las de adelante y no tienen músculo. En una mosca se convirtieron en balancines, que son unos, prácticamente unos pelitos que no cumplen casi ninguna función nada más de estabilización, como el alerón de un avión. En las avispas también son alas que ya no tienen inserción muscular y se mueven al ritmo de las de adelante. En los escarabajos pasó lo contrario. En los escarabajos, los élitros nada más tienen una especie de palanca que los abre y se abrió, Listo, ¿verdad? como al abrirle las puertas a un carro. Y las alas de atrás se hicieron muchísimo más grandes y con toda la inserción muscular. Entonces son las que tienen todos los músculos para batirse. Y es muy y muy importante el tamaño. Entonces, como ven ese dinaste cérculo de aquí abajo a la derecha, vean el tamaño del escarabajo y vean el tamaño del ala. Claro, esta ala la tiene que ser rush como unos aviones de combate que se guardan en los, en los portaaviones, ¿verdad? Entonces, esa ala se pliega en dos para, o se pliega hasta en tres para poder guardarla debajo de los elitros. Pero a la hora de volar es plum, 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 como un transformer, ¿verdad? Entonces, salen, son alas inmensas que ya tienen entonces la capacidad aerodinámica y la fortaleza para poder levantar un bicho de ese tamaño y ese peso en vuelo, ¿verdad? Que no van a ser un gavilán peregrino volando, por supuesto que no, ¿verdad? Pero por lo menos se la juegan, ¿verdad? Ahora, esa estructura les dio una gran ventaja, no solamente les dio ese soporte, esa seguridad de, de, para depredadores, ¿verdad? He visto pájaros a veces con, en el pico con un escarabajo tratando de comérselo y resulta que no lo pueden abrir y se cansan y sueltan el escarabajo y el escarabajo se sacude y, y, y sigue caminando o, sigue, o vuelve a volar y no le pasó nada, ¿verdad? O sea, hay algunos sumamente resistentes, sumamente duros, no es fácil, ¿verdad? Entonces eso les, les concibe una gran protección. Y también... Resulta que los élitros permiten a los escarabajos muchas veces meterse en lugares difíciles, meterse dentro de troncos, meterse bajo tierra, este, eh, meterse en cortezas de árboles. Lugares donde si tuviesen un cuerpo flexible, un cuerpo suave y unas alas expuestas, no lo podrían hacer. Imagínense ahora mariposa metiéndose en un túnel, en un tronco, ahora queda sin alas. Cambia un escarabajo, simplemente se cierra, cierra todo, cierra hasta sus antenas también y se mete dentro de ese hueco y ahí está refugiado. Ahí se puede alimentar, ahí a veces puede, eh, ponen muchas veces los huevos, entonces quedan los huevos protegidos y listo, ¿verdad? Entonces, esas son de las claves que le ha dado tanto éxito a este grupo, ¿verdad? Esas adaptaciones. Lo que mencionaba, ahora vamos a ver algunas partes, ¿verdad? Las antenas de los escarabajos, órganos sensoriales y, ok, las antenas de los insectos, por regla básica, son como la nariz de los insectos, ¿verdad? Hay mariposas que tienen antenas plumosas enormes, los machos que pueden detectar hasta 15 kilómetros de distancia las feromonas de una hembra, ok, entonces a ese nivel de sensibilidad llegan los casos más extremos, ¿verdad? Ok, en el caso de los escarabajos, los hay con muchísimas formas de antenas. Como por ejemplo esas lameladas, es la típica, digamos, del abejoncito normal. Las acerradas se dan mucho en escarabajo, las flaveladas también. Hay incluso algunos escarabajos con antenas plumosas, clavadas, capitadas. Okay. Ese que tenemos ahí a la, a la izquierda abajo, por ejemplo, es un Ripiceri, es una familia de escarabajos que tienen antenas de tipo flavelada. Okay. Y usted dirá, bueno, esas antenas para un escarabajo pueden ser un poco incómodas, pero como lo ven, tienen una forma que parecen como un abanico. Entonces ellos las pueden extender cuando necesita que funcione la antena para captar aromas, para el organismo sensible, y las pueden cerrar y dejarlas como una sola paleta dobladita para que no se les maltraten cuando andan caminando en lugares incómodos o volando de forma incómoda. ¿verdad? Entonces, hay antenas supersensitivas, ¿verdad? Como esos, ese ripide se llama, ese chico que tenemos ahí arriba a la izquierda, ese tiene unas antenas que a veces son casi tan grandes como todo el cuerpo de ellos. Bueno. las antenas lameladas para guardarse que son las como dijimos anteriormente típicas de los abejoncitos como los abejones de mayo que les decimos verdad esas son antenas unas tres lamilitas las abren cuando necesitan olfatear algo las cierran y las meten debajo de la cabeza para meterse dentro de un hueco o excavar bajo tierra o troncos ¿verdad? e incluso hay antenas con funciones accesorias increíbles como ese seránvicio que tenemos ahí ar ar arriba digo bueno al costado a la derecha naranja precioso ese amigo es polinizador. Resulta que él se alimenta de néctar, él va de flor en flor y sí, cumple funciones de polinizador como las que cumple una abeja. Y en esos bombones que tiene, ah, que parecen aporrista en las antenas, eso se llena de polen, ¿verdad? E incluso también se ha especulado que son hasta formas de cortejo, que los machos llevan el polen pegado ahí en esas antenas y con eso eh, se conquistan a las hembras y de todo. Hay teorías de todo un poco con relación a eso. Ahora vamos con los aparatos bucales, ¿ok? Los escarabajos tienen una diversidad de formas de alimentación tan variada como la misma diversidad taxonómica de especies, ¿verdad? Sus aparatos bucales se adaptan por ello a cada necesidad particular. Entonces, por lo general, lo típico es que digamos que, que son pequeñas mandíbulas para alimentarse de hojas, para alimentarse de tallos, para chupar la savia de un tallo, como la está haciendo ese picudo verde turquesa ahí de la izquierda, o las mandíbulas de este enorme lucánido que tenemos ahí a la derecha, ¿verdad? Que sirven también para pelear. Ok. Regímenes alimenticios, entonces, en los coleópteros. Resulta que en escarabajos tenemos un montón. Tenemos escarabajos antófagos, que quiere decir que se alimentan estrictamente de flores, frugívoros, carpofagos... Coprófagos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, sobre todo lo que son excretas, ¿verdad? los famosos ruedacacas que les dicen popularmente a la gente. ¿verdad? Depredadores que son cazadores voraces, como decir una mantis, por ejemplo. Hay, hay escarabajos que, los escarabajos tigre, por ejemplo, que más adelante vamos a ver, son depredadores que corren detrás de sus presas. Espermatófagos, que se alimentan de semillas estrictamente, les encanta comer maní, almendras, todo ese tipo de cosas, frutos secos. Fitófagos, que serían como los típicos defoliadores, ¿verdad? Como los eh, escarabajos que se alimentan de hojas, muchos de ellos plagas agrícolas. Micófagos estrictos, hay familias completas de escarabajos que prácticamente se alimentan solo de hongos. Tenemos también necrófagos, que son escarabajos que se alimentan estrictamente de cadáveres, algunos de, de cadáveres muy frescos, otros más bien de carroña ya en, en estados avanzados de descomposición. De aquí que haya muchos de esos grupos que se utilizan hoy en día en la entomología forense, porque se han establecido los diferentes tiempos a los que ellos llegan a un cadáver y el tiempo de desarrollo de sus larvas en ellos, etcétera, etcétera. Polinófagos o polinívoros, como el cerambícido que vimos hace un momento de los bombones, ¿verdad? que buscan el polen, el néctar, rizófagos, que se alimentan de raíces, tanto en estado larval como en estado adulto, hay especies que lo hacen, saprófagos, que se alimentan en general de materia orgánica en descomposición, materia vegetal, xilófagos, que se alimentan estrictamente de madera. Muchas veces de madera muy fresca, o sea, cuando hablamos de muy fresca, son un tronco recientemente caído o un árbol incluso que está enfermo y que ya da síntomas por, el, por, por huecos, por debilitamiento del duramen y todo eso de que pronto va a caer. Usted lo empieza a ver que se empieza a llenar de huecos y son escarabajos que saben que a ese árbol le quedan pocos meses de vida y ya empiezan a llegar a poner ahí sus huevos y empiezan a llegar ahí a alimentarse, ¿verdad? Cabe destacar que no existe, eso sí, ningún escarabajo hematófago, ¿ok? No hay ninguno que se alimente de sangre en el mundo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿las mandíbulas solo para comer? Bueno, ya vimos que no, que sí, pero tampoco del todo, ¿verdad? Entonces, las típicas, por ejemplo, mandíbulas de los cortadores herbívoros, como ese que tenemos a la izquierda, las mandíbulas de un escarabajo tigre cazador, como ese que tenemos ahí arriba a la derecha, pero también hay mandíbulas que han sido producto de la selección sexual que inclusive imposibilitan la alimentación de los machos adultos y solo sirven para luchar y cortejar nada más. Como en el caso de este famoso escarabajo que tenemos ahí, que es de Chile, de, los chilenos le llaman madre de culebra, el, el Chiasognatus. Ese escarabajo, los machos adultos no tienen la capacidad de alimentarse debido a la longitud tan grande de sus mandíbulas. Entonces no hay manera de hacer llegar alimento a la boca. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo hacen? Bueno, viven unos pocos días nada más con las reservas energéticas de cuando fueron gusano, cuando fueron larva. Su objetivo en la vida nada más es luchar con otros machos, conquistar un territorio y lograr conquistar una hembra. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, las mandíbulas para el cortejo, ¿verdad? Muchas veces, cuando hay malformaciones en ellas o son muy reducidas, ya esos machos no van a ser aceptados por las hembras, además de que no van a ser muy exitosos en los combates tampoco. ¿verdad? Entonces, ahí la importancia, y de ahí por eso es un órgano de selección sexual, ¿verdad? Entonces, se ha ido este, maximizando la, la calidad y el tamaño de esas mandíbulas con la preservación de los genes de los machos con la mejor calidad de mandíbulas. Y por eso se ha llegado a la exageración de esos tamaños que ya ni les permite alimentarse, ¿verdad? Entonces, eso es cuando la selección sexual muchas veces crea más bien una circunstancia desfavorable para el organismo. Pero es tan fuerte la presión de los genes y la expresión de esos genes, de esos mismos genes una y otra vez, que causa esto. ¿Para qué sirven los cuernos? Más de uno se estará riendo, ¿verdad? Ok, bueno, los famosos cornizuelos en los escarabajos. Ok. Obviamente la principal función de ellos es la confrontación y defensa de los territorios, ¿verdad? De parte de los machos, de las especies que tienen este tipo de ornamentaciones y que realmente son proyecciones del pronoto y de la cabeza. Entonces siempre vamos a hablar de cuernos pronotales y cuernos cefálicos. Hay algunos escarabajos que solamente tienen los cefálicos y hay algunos que tienen los pronotales y los cefálicos, como estos de las fotografías que estamos viendo acá. ¿Okay? que a veces pueden ser bifurcados o dos o uno o uno con crestas, etcétera, etcétera, pero todos son, o son cefálicos o son pronotales, ¿verdad? Y las disputas sobre territorio. Este tipo de escarabajos, generalmente las hembras de ellos buscan troncos caídos en diferentes estados de descomposición, generalmente un estado mediano avanzado de descomposición, para poner los huevos. Entonces, lo que hacen los machos es colonizar un tronco de estos, pelear con otros machos por un tronco de estos, y entonces cuando las hembras llegan, ese es el macho dueño del tronco. Entonces, ¿qué les queda? Aparearse con ese macho porque ese es el dueño del tronco. ¿verdad? Entonces, literalmente ese es el asunto. Ahora, los cuernos y el cortejo pasa igual que lo que pasaba con las mandíbulas, ¿verdad? La forma y el tamaño de estos cuernos es una demostración de la fortaleza y la expresión de la calidad de los genes del individuo. Ahora, en este caso, la gran ventaja con los cuernos es que no les está imposibilitando la alimentación. Entonces, son especies que pueden vivir muchos días más, ¿verdad? Que las que lo que pasaba antes con las de las mandíbulas, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista evolutivo, es, ha sido un mecanismo que cumple la misma función, pero sin un sacrificio tan grande, ¿verdad? Y hay detalles curiosos, como por ejemplo que la exhibición de esas características no es exclusiva de aves o mamíferos, ¿verdad? Resulta que tenemos escarabajos como el famoso escarabajo danzarín de China, que es ese chico que está por ahí, que él literalmente hace todo un baile de cortejo, o sea, luego de que expulsó a otros machos rivales y se hizo dueño del tronco, no le basta con eso a la hembra, es quisquillosa, ¿verdad? Entonces él tiene que hacerle todo un baile, una danza sobre el tronco que le parezca a ella y si le gusta, entonces lo acepta, ¿verdad? Ok, continuamos con partes morfológicas. Ahora, las extremidades de los insectos, ok, las patas de los coleópteros, ok, no siempre son únicamente para desplazarse, ok. Resulta que también, como hemos venido viendo, en la parte de las patas puede haber adaptaciones muy interesantes. Las hay nadadoras, como en el caso de ese escarabajo que tenemos ahí arriba a la derecha, vemos que solo el primer par de patas de adelante parece un par de patas normal, ok, que le va a servir como para sujetar el alimento o algo. Y las patas, las meta y las meso, se convirtieron en paletas nadadoras, son como los timones de una lancha, ¿verdad? De un barco. Ok. Luego vemos a ese chico de allá abajo que tiene una modificación en las tibias que se asemeja mucho a lo que vimos en las antenas de aquel otro antes, ¿verdad? Y en efecto, este también es un polinófago. Pero en este caso, él, la estructura para cargar polen, la tiene en las patas en vez de en las antenas. La solución en distinta parte corporal con la misma función, ¿verdad? evolución convergente podríamos hablar de eso luego tenemos este por ejemplo los escarabajos caqueros que habíamos hablado antes los redacacas, verdad esos tienen una morfología tal de que las patas de adelante son pequeñitas mientras que las patas de en medio y las de atrás son sumamente largas para poder hacer esos movimientos de ir desplazando la abonada y así sucesivamente dependiendo del nicho y las necesidades existen todas esas modificaciones otros mecanismos corporales curiosos en los escarabajos. Bueno, el famoso mecanismo de la catapulta que tienen los carbuncos, eh, click beetles, diferentes nombres, ¿verdad?, que les men mencionan. Muy probablemente alguna vez en su vida se deben de haber encontrado uno y lo deben de haber visto patas para arriba y el guamazo que pegan saltando en el aire, que caen, no tienen control sobre lo que hacen, ¿verdad? Pueden caer otra vez de espaldas y volver a hacerlo otra vez, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede con estos escarabajos tan curiosos? Bueno, ellos tienen entre lo que es el primer par de patas y el segundo par de patas una especie de espina que funciona como una como una catapulta. Entonces, esa espina, lo que ellos hacen es mover toda la estructura, ¿verdad? la cabeza junto con el pronoto y todo eso, moverlo lo más encorvado que puedan y en ese momento entonces la espina esa se engancha como de una especie de saliente que tiene la otra parte de abajo del cuerpo de ellos y queda enganchada ahí. Entonces es como montar una especie de paleta, un resorte, ¿verdad? Entonces queda ahí tenso y empieza a acumular energía. Entonces al cabo de unos segundos o milésimas de segundos, dependiendo del tamaño del bicho, ya hay suficiente energía acumulada. Entonces ellos hacen un pequeño movimiento y se suelta la paleta. Al sortarse la paleta es tanta la energía y la cabeza y el pronoto de ellos, sobre todo el pronoto, está tan solidificado que entonces funciona como catapulta y los salta. Met, o sea, el, para el tamaño que ellos tienen es impresionante la altura que alcanzan, ¿verdad? O sea, se sabe, por ejemplo, que una de las especies más grandes de este grupo está en Filipinas, que puede llegar a los 12 centímetros de largo, y esa especie puede llegar a saltar hasta metro y medio, o sea, para que tengan una idea, ¿verdad? Ahora, como les repite, no hay control sobre el salto, ¿verdad? Entonces, eh, y pueden venir a caer otra vez al suelo, si cayeron de pie, entonces se van caminando y si no, va a volver a hacerlo otra vez, ¿verdad? Ahora, es una estructura muy útil evolutivamente hablando porque eh, las patas de ellos son muy pequeñitas y cortas. Para el tamaño y la forma del cuerpo, ahora. Entonces les pasaría literalmente lo de las tortugas, ¿verdad? Si los ponen de espalda, les va a costar darse vuelta. ¿verdad? Hay otros escarabajos que tienen este problema, lo solucionan abriendo los élitros y tratando como de sacar las alas, pero se pueden llegar a dañar las alas haciendo una cosa de esas. En cambio, este chico lo solucionó con esta técnica, ¿verdad? <susurra> Finalmente, bueno, para concluir esta parte de morfología, el tamaño de los escarabajos, de los coleópteros, es tan variable como la diversidad de sus especies. Así es. Resulta que no tenemos otro grupo en la naturaleza en la que haya una diversidad tan impresionante de tamaños. Puede haber especies de escarabajos desde los 0.3 milímetros en la familia Pitidae se llaman, hasta 20 centímetros que alcanzan a los más grandes del mundo, que son el escarabajo titán. Titanos giganteus del Amazonas. Aunque a su vez los escarabajos más pesados son los Goliat africanos, como el Goliatus Goliatus, ese que tenemos ahí en la fotografía, que pueden llegar a 100 gramos. Seguido de los dinastides tropicales, ¿verdad? Los dinastes megasomas y chalcosomas, que esos sí, bueno, dinastes y megasomas son de acá de, del trópico, Centroamérica y Sudamérica. Eh, y los chalcosomas son del sureste asiático, esos son del viejo trópico, allá por el lado de Malasia, Indonesia, toda esa parte de por ahí. Entonces, vean ustedes lo impresionante, ¿verdad? Un pítido de 0.3 milímetros, ¿verdad? Pertenece al mismo grupo, desde el punto de vista general, de un monstruo como el Titanus, de hasta 20 centímetros, llegan a ver ejemplares, ¿verdad? Hay este, leyendas en Brasil, ¿verdad? En el Amazonas, de las tribus, que este escarabajo le ha cortado dedos a, a la gente y realmente lo creo capaz, la verdad, perfectamente. ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, la era de los coleópteros que hablábamos hace un momento, la diversidad de los escarabajos y de los insectos en general en números. Entonces, ya hablamos un poquitico de esto, nada más expresémoslos ahora gráficamente. En ese gráfico circular tenemos, digamos, es, mm, esquemáticamente hablando, la cantidad de especies por grupo, o sea, el porcentaje de especies por grupo de seres vivos. Ok. Resulta que solamente insectos representa alrededor del 60% de los seres vivos del planeta. ¿Ok? Y eso está metido dentro de artrópodos que representan más del 70 y pico, 80%. Y de ese porcentaje, el 25% de las especies de seres vivos conocidas, solamente escarabajos. Nada más. ¿Ok? Esto es un poquito complicado pero me gusta ponerlo para que tengan una idea de cómo está acomodado el asunto ese, de toda esa diversidad, cómo la acomodamos. Okay. Este es un esquema general de la filogenia de los artrópodos según la sistemática y la taxonomía actual. Okay. Cuando hablamos de artrópodos, entonces hablamos de todos aquellos organismos que tengan un cuerpo suave, sin esqueleto interno y protegido por un exoesqueleto. Rígido externo, ¿verdad? Ahí se incluyen las arañas, se incluyen los cangrejos, se incluyen las langostas, se incluyen los camarones, se incluyen los 100 pies, los 1000 pies y obviamente los insectos, ¿verdad? Ok. Entonces, la filogenia lo que hace es acomodar a los grupos de especies conocidos en función del parentesco, en función de la cantidad de características que tengan más en común unos con otros, ¿verdad? Esto ha ido cambiando con los años, ha cambiado montones y sigue cambiando, ¿verdad? Pero más o menos a como está actualmente, este es el aproximado, ¿ok? El verdadero grupo que engloba a lo que conocemos popularmente, como insectos, es realmente los hexápodos, ¿ok? Y este es el grupo que me interesa que ustedes conozcan ese nombre, hexápodas, así las famosas seis patas, ¿ok? ¿Por qué es importante separar eso? Porque ahí es donde realmente nos separa de los arácnidos con ocho patas, de los miriápodos con más de diez patas, y etcétera, 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 todos esos otros grupos, ¿verdad? Entonces, el verdadero grupo grande es los hexápodos, todo lo que tenga seis patas. Ahora ese grupo grande de seis patas se nos va a dividir en lo que se conoce como los entognata y los ectognata, ¿ok? ¿Qué quieren decir esas palabritas? Quiere decir ento es que quiere decir adentro y nata es boca, o sea como decir una boca oculta, una boca escondida por dentro y ecto de afuera, una boca que se ve, una boca expuesta, ¿ok? Entonces esos son los dos grandes grupos que nos separan esto. Ahí aparecen otros nombres con los que se conoce también, como egiplura, o eutomata, etcétera, pero digamos que lo que me interesa aquí más es, el hexápodo se nos va a dividir entonces en boca escondida y boca abierta o visible. Boca escondida, tenemos estos grupos que son los colémbolos, pronura, son insectos muy antiguos, pero son órdenes de insectos que tenemos actualmente todavía, y en los ectognata tenemos los diplura, que son otro grupo también de insectos bastante antiguo, otro orden muy antiguo, pero que sigue presente, y los verdaderos insectos, insectos, ¿ok? Los verdaderos insectos, insectos, se nos van a dividir en los terigotos y acterigotos, ¿ok? Esto de por aquí, aquí es donde están los grupos también muy antiguos, ¿ok? Y en los terigotos están todos los grupos que ustedes conocen más, ¿Ok? Paleópteros, como lo dice la palabra, son los antiguos voladores, o sea que quiere decir que son los insectos que aprendieron a volar. Ahí están las libélulas y están los efemerópteros. Y los neópteros quiere decir los nuevos voladores, o sea, son todos los grupos más recientes y más modernos, entre comillas. Ya dijimos que la palabra correcta sería decir más derivados, ¿verdad? Y aquí es donde ya tenemos entonces todo el grupo conocido. Aquí están metidos los chinches, aquí están metidas las cucarachas, los chapulines, las mariposas y obviamente aquí están nuestros escarabajos. Okay. Filogenéticamente hablando, los escarabajos están más emparentados con estos órdenes: Estrictera, Megalóctera y Neuróctera. Les puse un ejemplo para que no quedamos tan perdidos, ¿verdad? De cómo se ve un neuróptera y cómo se ve un megalóptero. Y probablemente ustedes, tal vez los hayan visto, sobre todo los megalópteros. Son bastante comunes en zonas tropicales y la gente no les tiene bastante miedillo por esas mandíbulas. Aunque realmente no hacen nada, de un pellizquito no pasan, ¿verdad? Pero sí, no se nos parecen a un escarabajo, pero filogenéticamente hablando, son los parientillos más cercanos. ¿verdad? Excelente. Vivientes. Excelente, Rolando. Eh, Muy bien. Rodolfo. Eh, solo, bueno, ya estamos un poquito sobre el tiempo. Yo sé que el, bueno, el, sí, tema, el no, tema de verdad que hemos quedado pendiente, muy pendiente <laughs> del tema porque hemos aprendido en este poco tiempo bastante, de verdad. Entonces, no sé si hacemos una pequeña pausa para responder algunas preguntas que nos han llegado. Ya pusimos algunas allí. Ok, este, voy a, no falta mucho y voy a hacerlo rápido. Entonces, unos minutillos y listo. Ah, bueno, dale, okay. dale. Sí, 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 ya estamos en la parte de, de, de biodiversidad. Entonces, ok. Bueno, de esto ya hemos hablado, ¿verdad? De la diversidad de, de escarabajos. Ahí tengo los datos para Costa Rica. Panamá debe andar parecido, ¿verdad? Pero aquí andamos por unas 50.000 especies, 106 a 110 familias. En el mundo se habla de unas 166 familias. Entonces ya vemos cómo las regiones aquí de Centroamérica tenemos un porcentaje muy alto de las familias de escarabajos del mundo, ¿verdad? O sea, para nuestro tamaño desde el punto de vista geográfico, Vean la cantidad que tenemos presentes, ¿verdad? Y aquí voy a hablar un poquito entonces nada más de eso. Aquí tenemos el suborden arcostemata ya habíamos hablado de estos chicos entonces, que son la familia viviente aún de escarabajos más, más ancestral que tenemos, ¿verdad? Y aquí en Centroamérica tenemos este género, prolixes, ¿ok? Los cupédidos, se alimentan de hongos. Luego tenemos el suborden Adéfaga. Este se habla de que puede tener alrededor de unas 40.000 especies a nivel mundial, 10 familias. En Centroamérica hay 6 de esas 10. Se desconoce realmente cuántas especies. En este grupo llaman la atención, por ejemplo, los escarabajos tigre, que tienen la particularidad de ser por, por, proporcionalmente a su tamaño los animales más rápidos del mundo. Son escarabajos de menos de un centímetro y pueden alcanzar 9 kilómetros por hora. Ahí tenemos algunos otros ejemplos dentro de ese grupo, ¿verdad?, de los adéfagas, la familia Carabidae, la, la subfamilia cisindelinae, que es la de esos escarabajos tigre. Tenemos los ditícidos, que son también acuáticos, los girínidos, que son acuáticos, ¿verdad?, las famosas cucarachas de agua. Luego tenemos el suborden mixófaga, que este es un suborden muy poco representado. En el caso de Centroamérica solo tenemos tres familias, nada más de ellos, todos son acuáticos. Tenemos los lipicéridos, los hidroscápidos y los chaforícidos. Todos son especies muy pequeñas en este grupo. Y luego tenemos ya el suborden polífaga. A este suborden es el que pertenece la gran mayoría de la diversidad de escarabajos del mundo. 16 superfamilias, 145 familias y más de 300.000 especies. En Centroamérica tenemos las 16 superfamilias que hay en el mundo, las tenemos aquí, y, una, y más de 100 familias de ellos. Y aquí algunos ejemplos, ¿verdad? De, digamos, de representativas. Este, los derméstidos, por ejemplo, que son los que se utilizan para limpiar cadáveres, ahora que hablamos de entomología forense, son muy usados en eso. En los museos los usan para limpiar huesos. Los crisomeloidea, que ahí está metida la familia cerambicidae, que es en la que yo, una de las que me he especializado, ¿verdad? Que son xilófagos, se alimentan de madera en su gran, en su gran mayoría. Los crisomélides, que son sumamente interesantes, muchos son plagas agrícolas, otros son completamente inofensivos pero muy llamativos y da un caso particular en el que yo he hecho algunos estudios, hay especies en esta familia que presentan comportamientos de cuidado parental, donde tanto sobre todo la hembra a veces macho, a veces hembra y macho, desarrollan un cuidado a lo largo de todo el ciclo de desarrollo, desde que so, desde la puesta de huevos, las larvas hasta las pupas, y las las cuidan como una familia. ¿verdad? Los cucujideos, donde están metidas las famosas mariquitas, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Las que no son nada tiernas, realmente son depredadoras, tanto en estado larval como en estado adulto. Los, los erotílidos, que son escarabajos come hongos, muchas veces confundidos con las mariquitas, pero estos son se alimentan de hongos, no son depredadores. Los curculiónidos, famosos por ser muy problemáticos a veces en plagas agrícolas, ¿verdad? los famosos picudos o gorgojos, como les dice la gente popularmente, es la familia más abundante, más diversa del planeta. Solamente esta familia se dice que tiene alrededor de unas 35 mil especies, solamente y una familia. Drioctoridae pertenece al grupo de los, de los picudos también. En estos es que están sobre todo los más problemáticos desde el punto de vista de plaga agrícola. Tenebrionidos, es otra familia muy interesante. Los meloideos les dicen escarabajos de ácido porque estos, estos escarabajos, cuando usted los molesta, ellos botan como gotitas de ácido a través de las patas y de, de todas las articulaciones. Y es un ácido que puede incluso irritar, quemar, manchar la piel de uno. Y los famosos escarabajos bombarderos también están en este grupo, los tenebrionidos, ¿verdad? Aquí es donde está el famoso escarabajo ese bombalier que echa una explosión de, de gas de amoníaco, ¿verdad? Que hasta que marea. Son en estos grupos donde hay varias especies que pueden hacer eso, obviamente unos con más intensidad que otras. Ya hablamos de los carbuncos cuando vimos el mecanismo que utilizan, ¿verdad? Los elateros y elateridos. Ellos pertenecen a la superfamilia elateroidea. También pertenecen a esa superfamilia las luciérnagas, las famosas luciérnagas, lampiridos, que son de los pocos este, organismos bioluminiscentes, ¿verdad? No todas las especies de de la familia tienen bioluminiscencia pero sí varias verdad y hay comportamientos muy interesantes en ellas hay especies que imitan los patrones o sea los patrones de luz se usa para comunicarse entonces las, luciérnagas, las especies de los tienen cada una sus patrones de luz y un macho sabe que aquella es una hembra de su especie por el patrón de luz que emite al volar pero resulta que hay especies depredadoras que entonces han aprendido a imitar los patrones de luz de especies más pequeñas para atraer a la otra y cuando las tienen cercas, Cazarlas y comérselas. Entonces, imagínense en ese nivel de complejidad, ¿verdad? Y en escarabeide, que son, digamos, como los abejones típicos, bueno, tenemos la familia de los pasalios, que son los que siempre nos encuentran debajo de los troncos. Estos viven en grupos familiares. Nuevamente, tenemos un comportamiento social muy interesante. Eh, papá y mamá eh, forman un lazo de por vida. Son este, eh, monógamos. Eso es casi único en el mundo de los insectos. Son monógamos. Y este, las larvas tienen una situación que son incapaces de alimentarse de la madera por sí solas en estado larval. No tienen todavía las bacterias que les permiten digerir la celulosa de la madera. Entonces, los papás, papá y mamá y los hermanos que todavía tienen este color rojizo que aún no se han convertido en adultos definitivos se distinguen por ese color rojizo ayudan moliendo la madera que está en los troncos y dándosela de comer a las que todavía son larvas entonces se establece todo un vínculo de familia familias con un montón de hijos juveniles con el macho y la hembra dominantes y todas las larvas dentro de un mismo tronco en los escarabajes tenemos también los famosos escarabajos metálicos verdad los cricetines que son muy populares en las colecciones los escarabajos fruteros y los dinastios de los que ya hemos hablado, los filófagas, etcétera, etcétera. Los estafilíneos también pertenecen a ese grupo de los escarabajos que están relacionados con carroña. Les dicen escarabajos enterradores porque son muy interesantes. Ellos llegan y si encuentran un animal, eso sí, pequeño, un animal pequeño como una rata muerta, lo que hacen es empezar a escarbar y escarbar y escarbar para enterrar el animal muerto. Poner los huevos de ellos y taparlos. Y eso es para que no lleguen moscas o lleguen otros insectos a poner los huevos sobre esa presa, sino que sea solamente esa, esa, esa carroña sea utilizada solo por ellos. Y finalmente los estafilínidos, escarabajos escorpión, esta es otra de las familias más abundantes del mundo, poco conocida, a pesar de que son muy, muy abundantes, les dicen escarabajos escorpión por la forma esa que tienen, el abdomen está expuesto, entonces son de esos pocos grupos de escarabajos en los que los élitros son reducidos y no cumplen esa característica de protección de la que tanto hablamos, ¿verdad? Entonces es un grupo que ha evolucionado más bien hacia una alternativa distinta, ha evolucionado hacia parecer amenazantes la idea de ellos es que crean que son una avispa y que los va a picar ¿verdad? entonces de esa forma desalientan a sus depredadores ¿verdad? cuando realmente es mentira ¿verdad? y muchísimas gracias Bueno, excelente excelente, de verdad que datos muy interesantes eh, sobre esos escarabajos ¿verdad? Que, que podemos encontrarnos incluso en el patio de nuestras casas y, y yo creo que que tanto para biólogos como para guías de turismo son datos eh, muy chéveres, ¿no? Para contar historias, eh, también para las personas, ¿verdad? A veces, a veces como padres no sabemos cómo entretener a los niños, ¿verdad? Que andan muy inquietos por ahí y el interesante mundo de estos insectos que están en el patio de las casas eh, nos abre una oportunidad para aprender y eh, también, pues, a esos estudiantes eh, de biología que, que que nos sintonizan en estos conversatorios, le abre un mundo, ¿verdad?, eh, de investigaciones que pueden desarrollar. Entonces, tenemos algunas preguntas, eh, Rolando. Eh, aquí, bueno, Rodolfo Flores nos pregunta, tal vez alguien le, le hizo esa pregunta a él, y es parte del grupo, ¿cuántas especies de carabajos se estima que están sin, eh, sin nombre? Que no, ten, oh. no han sido descritas. Imposible, pero pero se habla, digamos, hay, hay como relaciones que se hacen a veces entre lo que está descrito y lo que falta por describir en función de cuando se hacen monitoreos a veces exhaustivos en algunas partes con algunos trabajos fuertes, ¿verdad? Y entonces, mira, es, en este bosque se inventarió muy fuerte y salieron tantas especies conocidas y, y tantas nuevas, ¿verdad? Entonces, esos datos a veces se usan para extrapolar, ¿verdad? y esas extrapolaciones hablan de que fácilmente pueden llegar a haber un millón de especies de escarabajos en el mundo. Wow. O sea, está, si estamos hablando de que hay descritas alrededor de 400.000, nos faltarían 600.000, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea de todo el trabajo que falta por hacer. O sea, realmente es un grupo en el que todo el tiempo se están describiendo especies, ¿verdad? Todo el tiempo, o sea, en, en escarabajos es incansable el trabajo. Me, me imagino, me imagino que, que es un mundo que, que imagínate, tú que estudias eh, los coleópteros, coleopterólogos y me mencionaste al principio que te especializas especializa en, en dos familias principalmente, sí, es, dos, es imposible dos. pretender saber de todas, verdad o sea, más toda bien, vida, uno, sí. uno en estos países tiene que hacerle un poco a todo <laughs> tiene que hacerle un poco a todo porque mira al final te llega la gente, te llegan los estudiantes te llegan a veces hasta empresas que están teniendo un problema con una plaga o que les apareció un insecto en algo, verdad y, entonces, y resulta que no era la familia que vos trabajabas, verdad, y de ahí tenés que, tenés que ir a investigar y, y llamar a un especialista extranjero y aprendí ¿verdad? Entonces, los, los especialistas de aquí, de Latinoamérica, generalmente nos tenemos que volver un poco buenos en todo. Ahí, es, sí, es, sí. es una felicidad, por ejemplo, la gente en Europa o la gente en Estados Unidos, donde sí tienen de verdad un especialista para cada familia y tranquilo, ¿verdad? Él se dedica solo a aquella familia y, y, y tranquilo con eso, ¿verdad? Son sí. mucho más productivos ellos, por eso son tan buenos, porque claro, pueden enfocar toda su vida y todos sus recursos solamente en una, ¿verdad? Sí, Entonces, es, es, cu es, 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 cuando yo empecé en esto, empecé con Cerambici y más bien ha sido en los últimos años que también ya me he dedicado a teneribionida por la necesidad porque resultó ser un grupo con una importancia ecológica enorme y que no hay ningún especialista creo que el más cercano está en México ya de México aquí para abajo ya no hay más ninguno verdad sí imagínate sí. eso son lo que dicen todólogos a cada vez cae por necesidad por <laughs> necesidad verdad que saben de todo pero sí como tú dices es la necesidad no sí, es sí, la necesidad sí. y sí es impresionante impresionante eh... Vamos a ver aquí Gabriel. Vamos a saltar a esta de Gabriel Araúz. Eh, buenas noches. Dice que yo he visto algunos coleópteros del grupo cerambicide, el grupo que tú trabajas, con pseudoescorpiones. Uh -huh. He leído que esto es eh, foresis, pero ¿qué pasa con los ácaros que en ocasiones son muchos en algunos escarabajos bastante pequeños? ¿Son parásitos o también pueden ser foréticos? Sí, mira, en el caso de los pseudoescorpiones. Eh, este... Antes de eso, ¿puedes aclarar lo que es? Foresis para lo que no. Ok, no, la, la, bueno, vamos a ponerlo así: en el, en el caso de los, de los pseudoscorpiones se ha estudiado que prácticamente lo que los utilizan es como un medio de transporte. O sea, el, 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 los erambicios y también dinastesércules y megasoma elefas, escarabajos grandes, masivos, son utilizados como el avión de carga de los pseudoscorpiones, ¿verdad? Entonces, simplemente se montan en ellos, van al otro lado y si llegaron a un lugar que les se bajan del avión y otros se suben y, y ahí van. ¿verdad? Entonces, esa Foresis es como utilizarlos como medio de transporte, ¿verdad? Ok, no le hacen ningún daño al, al escarabajo. Pero sí, en efecto, él tiene razón, yo me he encontrado, por ejemplo, curculionios. De esos que vimos ahora, este, con el cuerpo, eh, por, al menos una tercera parte del cuerpo forrada de ácaros, unos ácaros rojizos o naranja o negruzcos, ¿verdad? Y realmente uno se queda así como, bueno, uno sabe que estos bichos son muy fuertes desde el punto de vista físico para el tamaño de ellos, los andan jalando como si nada, pero algún, alguna consecuencia les trae, ¿verdad? O sea, sí, claro, no, interesante, interesante, ¿no? Esa asociación. Y hay unas moscas eh, parásitas que es así en efecto, porque es así se alimentan de la sangre, ¿verdad? De los, de los escarabajos. Entonces, cuando, las moscas sí se distinguen porque tienen un cuerpo muy blando, son como gorditas, y es así, cuando se les pegan en las antenas, se les pegan a veces en las patas, y es así los están afectando severamente. ¿verdad? Ok, aquí eh, Carlos, Carlos Adrián nos comenta, dice, ese color de los pasálidos. ¿Cuánto tiempo duran para terminar su madurez luego de haber completado la metamorfosis? Mira, es bien interesante. Este, no he leído así como que en alguna parte un estudio o un trabajo determine el, el, el periodo exacto. Veo, me imagino que incluso debe ser que es variable dependiendo de las especies. En algunas especies que yo he criado que me he traído de familias y las he quedado y las he monitoreado, ¿verdad? Yo he visto que pueden durar de dos hasta a veces hasta tres semanas con la coloración rojiza. Mm. Ok, el correo tuyo dice, el correo electrónico le están preguntando también, ahí no lo escribes. Eh, Carlos, eh, nuevamente, una interesante pregunta y, y es un tema que tratamos a fondo hace unos días, hace unas semanas. ¿Cómo crees? Eh, que podría afectar el cambio climático al desarrollo de los escarabajos. Okay. ¿Hay alguna relación de la temperatura allí? En... Mira, precisamente tengo una charla, el no tengo una charla sobre el, el, la influencia del cambio climático en, en los insectos y en los escarabajos, porque ya otra vez me la, me la habían pedido precisamente. Mira, con los insectos en general, no, no, no habría que quedarse solo con los escarabajos, con los insectos en general. El problema del cambio climático es que va, está favoreciendo a unas especies y perjudicando a otras, ¿ok? No es que la temperatura, no es como con los este huevos de los reptiles, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto de, de la de la humedad de los anfibios, en ese caso no, ¿verdad? O sea, sí hay rangos de temperatura y obviamente se han hecho, aunque hay pocos, eso sí es el problema, se han hecho algunos estudios de, de cómo influye el rango de temperatura en, la, en el desarrollo o en la fertilidad de los huevos, por ejemplo, y todo eso. Pero sí, sí, es, se sabe que, digamos, especies eh, que, que están en rangos de elevaciones bajas a medias, tienen rangos muy, muy amplios. O sea, se les puede calentar bastante, se les puede enfriar bastante y siguen siendo bastante, este, la tasa de reproducción no se ve muy afectada, digamos, la tasa de sobrevivencia no se ve muy afectada. Las especies que son de zonas templadas y climas fríos asociadas sobre todo a cúspides montañosas, esos son los que sí, porque esos chicos ya ellos están en el límite. O sea, son especies que se evolucionaron, se adaptaron a nichos ecológicos en el límite del, del, del estrato, tanto de temperatura como altitud, ¿verdad? Entonces, a esos chicos les bajamos un poco la temperatura y ya sí les empieza a afectar bastante. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los de rango viejo o rango medio? Que simplemente sencillamente se acomodan. Entonces, especies que antes estaban de los 800 metros para abajo, simplemente suben a los 1000, 1200. Y ya lo estamos viendo. Ya hay insectos, está pasando con las hormigas. Que aquí en Costa Rica había, no, no aparecían hormigas, sobre todo en cafetales, y ahora de, unos, de unas décadas para acá, una década para acá, están apareciendo hormigas hormigueros enormes en cafetales. Ya cafetales de 1000, 1200, 1300 metros, ¿verdad? Claro, bichos de 1200, 1300 se van a 1500, 1800, a 2000, pero ya tenemos un chico que vivía a 2500, 2800, 3000, para dónde agarra. Ya no le quedó más para dónde subir, ¿verdad? Entonces, esas son las especies que sí se están viendo afectadas y pueden llegar a extinguirse con el cambio climático. Ahora, el problema es que esas son especies más bien que no eran problema, más bien eran especies valiosas, ecológicamente hablando, estéticamente hablando, incluso todos los famosos escarabajos, estos metálicos, están metidos dentro de ese grupo. Mientras que las especies de rango bajo y medio es donde más bien están todas las plagas agrícolas. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos llevando las plagas agrícolas de bajura a elevación media a afectar cultivos que antes no los afectaba. Es un problema muy serio. Y también puede ocurrir latitudinalmente. O sea, especies que eran plaga en cultivos del trópico convertirse en plagas de cultivos en las zonas templadas. Eh, eh, bueno, eso es interesante y es un problema que se puede traducir en, en muchos millones de dólares y, y también de seguridad alimentaria. ¿no? Ah, sí. Imagínense sí. lo que es este, escarabajos que atacan aquí el arroz, por ejemplo, o la caña. Que empiecen allá arriba a atacar el trigo, o en México a, tragar el, a atacar el maíz allá, ¿verdad? o sea, el sorgo, cultivos de esas, de esas latitudes, ¿verdad? No, tú, sí, escuchándote hasta que me, me derizo, ¿no? Porque uno, uno en realidad no ve el problema hasta cuando está, ¿no? Y lastimosamente ya está pasando, está pasando cosas como esa. Y, Exactamente. Y, y es en... que estamos hablando, ah. de, estamos hablando de grupos que, en, que ya vimos la capacidad de adaptación que tienen, con tasas reproductivas altísimas. Entonces, no es que hay que esperar mil años para que se adapten. No, estos chicos de una generación a otra se adaptan, ¿verdad? Y estamos hablando que cambian de generación hasta tres, cuatro veces por año. Sí, interesante. Bueno, aquí hay, bueno. Eh, viendo eso de los extremos eh, donde viven esos animales, nos había llegado una pregunta de, de dónde podemos encontrarlos, si, si, qué tan cerca a, lo, a los polos, por ejemplo. Pueden llegar los insectos o, o qué tipo de adaptaciones para esas condiciones extremas, uh -huh. eh, ya sea de frío o de calor, ¿no? Sí. Eh, sí, ¿Tienen sí, sí. O, o conocen algunas especies? Okay. Sí, hay, hay situaciones extremas. Por ejemplo, hay escarabajos este, del grupo de los tenebrionios que vimos ahora. Que están asociados a desiertos bastante fuertes. O sea, estamos hablando de desiertos de la zona del Sahara, en desiertos de la parte sur de Marruecos, por ejemplo, de Serengeti, de, este, donde ellos toman la humedad del aire, literalmente se paran en una duna con los para, con, con levantando el abdomen y en las noches con la, un poquito la brisa que venga tal vez de zonas costeras verdad de eso toman la humedad y con esas gotitas de agua viven un día entero ahí jugándose al sol escondiéndose debajo de una piedra o enterrándose en la arena verdad o sea a ese nivel de extremo de adaptabilidad hemos llegado mientras que por el otro lado hay hay mariposas también hay alguna que otra escarabajo verdad pero sí sí digamos está muy bien documentado en mariposas hay mariposas que viven en Groenlandia en Alaska que tienen ciclos de vida que pueden durar hasta cinco años, como el larva. Y la razón de eso es porque solamente se puede alimentar esa larva durante los tres meses, dos meses de primavera, nada más. Entonces sale del letargo, se alimenta durante esos tres meses y cuando empieza el frío otra vez se mete debajo de una piedra y se envuelve en un capullo. Y pasa todo el invierno ahí congelada, estática. Cuando vuelve otra primavera, vuelve a salir y come otro poquito. Entonces, es tan poco lo que puede comer que dura cinco años para alcanzar la energía y el tamaño para poder hacer la pupa. Cuando ya hace la pupa, la hace justo antes de otro invierno. Y en la siguiente primavera, entonces es que sale y ya convertida en la mariposa. Y esa mariposa solamente vive esa primavera, pone los huevos y desaparece otra vez, ¿verdad? O sea, a ese nivel de extremo de adaptación ha llegado para poder sobrevivir en ambientes tan fríos, ¿verdad? Sí, interesante, interesante. Eh, sí, ahí, bueno, yo creo que eso es una de las razones por las que son tan exitosos, ¿no? Esa capacidad de adaptarse a esos ambientes extremos y también, bueno, además de las estructuras esas que tienen, y hablando de eso, eh, ¿qué tal? Por qué, ¿por qué es bueno conocer o diferenciar esas especies que tú mencionaste que hay que ir a un estereoscopio, a un microscopio, a ver esas pequeñas a ver si tienen dos o tres pelitos que, que no se ven a simple vista, eh, ¿por qué importa saber? ¿Por qué a las personas o a, lo, o a ustedes como especialistas les importa eh, conocer la diferencia entre las especies? ¿no? Considerando también que hay un montón que no se conoce. Sí, este, mira, el asunto bueno, de la sistemática es que son pequeños esfuerzos que van enriqueciendo todo el conocimiento, ¿verdad? Empezando por ahí. Ahora... El, el, el problema es que hoy en día vivimos en un mundo que hay muchísima información. Hay información buena, hay información mala, hay información regular, hay información de todo, ¿verdad? El problema entonces es cómo discernir y cómo accesar a esa información. Entonces, muchas veces la información sobre una especie, que si esa especie es buena para esto, que si esa especie es buena para aquello, o el grupo, no nos vamos a limitar a la especie, digamos que la, a nivel de tribu, o a nivel de género, o a nivel hasta de familia, verdad, que esos escarabajos, la presencia de esos escarabajos son un bioindicador de tal cosa, o esos escarabajos pueden ser útiles para tal cosa, o pueden ser utilizados como control biológico, o más bien. Más bien si los, me los encuentro puede ser el reflejo de que tengo un problema en ese ambiente, etcétera, etcétera. Toda esa información, mucha de esa información ya está ahí. O falta mucha por generar, pero mucha ya está ahí. Pero no se puede acceder a esa información con fiabilidad si no tenemos el nombre de la especie, si no tenemos el nombre de la tribu a la que pertenece, el género a la que pertenece, la familia a la que pertenece. Entonces, ahí es donde toma relevancia la importancia de la sistemática y la taxonomía. Si usted conoce, como decía un dicho de Confucio, ¿verdad? El, el inicio del conocimiento inicia por el nombre de las cosas, ¿verdad? Entonces, si usted lo conoce el nombre de lo que anda buscando, ya se le abre totalmente el panorama. Ya resulta que alguien por ahí investigó, o, tal vez no la misma especie, pero una del mismo género, ¿verdad? Entonces ya empieza a saber, bueno, mira, ese come tal cosa. Bueno, aquí no hay de esa especie de planta, pero sí, la, sí hay plantas de la misma familia. Entonces se, se empiezan a crear todas esas asociaciones, ¿verdad? Entonces de ahí es donde radica la importancia de ir catalogando todo, ¿verdad? que es muy complicado, lo es, ¿verdad? En grupos con tamaños tan pequeños se vuelve a veces muy complicado. Hoy en día, por ejemplo, se ha utilizado mucho se, se utiliza mucho los macroinvertebrados como indicadores de calidad de aguas. Pero para poder utilizar file dignamente un índice BMWP, que es el famoso ese, ¿verdad? Se tiene que tener mucha certeza de lo que se está identificando y resulta que a veces especies en la misma familia unas toleran unos niveles de oxígeno y otras totalmente distintos entonces la presencia de la presencia no nos está diciendo nada Hay que irse a hilar más fino y entonces a nivel incluso de género de especia para saber ok, mira esta nos dice que esa agua está bien por aquí esta nos dice que esa agua no todo eso ¿no? sí eso bueno eso es importante lo que acabas de mencionar porque es clave para no cometer errores y, y, y a la vez no ayudarnos eh, utilizando estos organismos para para evaluar o incluso mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, ¿no? Entonces eh, eso es eso es clave, yo pienso también. Entonces bueno ya nos estamos quedando sin tiempo. Eh, no sé si, si los oyentes tienen alguna otra pregunta que nos puedan hacer llegar antes que que vayamos cerrando. Tengo una uh, eh, bueno tengo otra aquí que nos hablaba de unos escarabajos que hay en las playas. Eh, que son muy rápidos, no sé, uh -huh. yo, yo vi uno allí parecido en una de las presentaciones. Ese, que... ese es al que me refería con el animal más rápido del mundo proporcionalmente a su tamaño, exactamente. Uh -huh. Ellos son de la familia Carabidae, subfamilia Cicinderinae, son los famosos escarabajos tigre. El nombre común, digamos, como la gente los conoce, es como los escarabajos tigre, pero esos que están en las playas son específicamente esas las especies más rápidas. El género se llama cicindelas, las cicindelas. Entonces son pequeñitos de un centímetro, a veces menos de un centímetro, pero ellos pueden saltar. Volar y correr. O sea, y hay que ver lo que es tratar de atrapar uno. O sea, realmente cuando usted trata de atrapar uno, se da uno cuenta de la velocidad que tienen, ¿verdad? Una vez un amigo eh, eh, matemático se puso a hacer como el cálculo de edad y era, o sea, para el tamaño que ellos tienen, la velocidad a la que corre es el equivalente de que un ser humano pudiera echarse una carrera como a 1200, 1600 kilómetros por hora. Una cosa así es exorbitante. Sí, yo, yo los he visto en la playa y, y sí, en algún momento intenté correrlos pero que va no, no les va, son, son muy veloces y hey, ellos, ellos, ellos eh, juegan con la marea entonces uh -huh. lo que hacen es que se paran en el límite de la marea, llega la ola llega, llega hasta donde llega la marea y cuando la marea se retira, deja detritos, deja pedazos de conchas y deja animalillos muertos, caracolillos, cosas minúsculas que uno no ve, pero ellos sí las ven. Entonces, ellos salen corriendo inmediatamente a pescar eso con las mandíbulas, a comerse eso, y, y salen corriendo otra vez cuando devuelve la marea otra vez. Entonces, pasan en ese ejercicio todo el día, ¿verdad? Sí, chévere. Bueno, y como ese, hay muchos otros que ayudan a descomponer esa materia orgánica que a veces eh, no sabemos dónde se va la materia orgánica o qué se hace, ¿no? Y eso, entre otros, pues, eh, ayudan y contribuyen a ese flujo es. de nutrientes que hay en, en el medio. Hay, hay un caso muy particular que es lo que está sucediendo en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda no, hay es, no hubo nunca especies nativas de mamíferos. Los ingleses, cuando colonizaron Nueva Zelanda, llevaron chanchos, llevaron ganado, llevaron perros, llevaron todo eso. Entonces resulta que ahora Nueva Zelanda hasta granjas tiene, pero entonces tiene un montón de estiércol, ¿verdad? y no hay escarabajos estercoleros, caqueros, en Nueva Zelanda, porque como nunca hubo mamíferos grandes ahí, entonces no, nunca aparecieron escarabajos estercoleros ahí. Han tenido que importar, y hay todo un proyecto como universidades de allá, para, para criar escarabajos estercoleros allá y utilizarlos en las granjas, en las fincas, para descomponer las, el estiércol, porque se les convirtió en un problema. Imagínate, sí, ahí, ahí yo he visto en, en los putreros, a veces uno ve la, en el estiércol de, la, de las vacas, Ver los escarabajos allí, muy interesante. Eh, Aura Inés, bueno, desde YouTube nos pregunta, bueno, saludos. ¿Cuál es la importancia de la larva del escarabajo? Ok, la larva del escarabajo es su primer, digamos, etapa de vida, ¿verdad? Entonces, en esta etapa de vida, lo único lo que se tiene que preocupar es por comer y por sobrevivir, nada más. Okay? Entonces, es el equivalente al estado fetal de nosotros dentro del vientre materno, ¿verdad? Simple y sencillamente ahí es comer, 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 fortalecernos lo más que puedan, ¿verdad? Esa larva no le preocupa qué sexo es, no le preocupa dónde está, no le preocupa si eh, siempre eh, generalmente están asociadas a lugares eh, protegidos, ¿verdad? Algunas son de vida libre, como vimos ahora, pero incluso esas de vida libre suelen mantenerse escondidas en las hojas. Y las que son bajo tierra o las que son en troncos, esas están totalmente aisladas del universo, ¿verdad? Y sí, durante la etapa de larva, la importancia ahí es el alimentarme y la calidad del alimento. La calidad del alimento muchas veces va a influenciar. Hay veces que, obviamente, los genes influencian un montón en el tamaño y, como vimos ahora, en la calidad de las estructuras y tamaño de estructuras, como mandíbulas y cuernos y eso. Pero. A veces la calidad de alimentación va a determinar también el que un insecto sea más grande o sea más pequeño. Aquí en Costa Rica yo he visto patrones muy interesantes. Por ejemplo, en Cerambícidos hay un, es, un escarabajo famoso que ustedes allá en Panamá lo deben de conocer también, el arlequín, que es ese famoso naranja con negro que tiene unas patas enormes, larguísimas, ¿verdad? Uh -huh. Ok, un escarabajo arlequín, para los que los conocen, saben que son bastante grandes, ¿verdad? Estamos hablando de bichos de 8, 10, 12 centímetros, ¿verdad? A veces algunos incluso. Bueno, resulta que aquí en Costa Rica yo me he encontrado escarabajos alequín en zonas costeras muy urbanizadas, muy turísticas, donde hay grandes complejos hoteleros, que lo que quedan son remanentes de bosquecillo por ahí, casi que los patios de los hoteles, ¿verdad? los jardines de los hoteles, de 5 centímetros, de 4 centímetros, de 6 centímetros. O sea, menos de la mitad, a veces hasta casi una cuarta parte del tamaño normal de las especies, que te, de los ejemplares que te encuentras en el bosque-bosque. Entonces, eso es una influencia de la mala alimentación que están teniendo, ¿verdad? Entonces, de ahí entonces la importancia de, de la larva, ¿verdad? Esa es la clave de cómo va a ser el organismo en el futuro y la, la fortaleza y el, la, eh, qué tan productivo va a ser, ¿verdad? Sí, eh, también, bueno, yo también lo veo desde el punto de vista que ayudan también a, a descomponer materia orgánica. Y Por supuesto, pasa, obvia, pasa, obviamente en esa fase de alimentación, entonces es de lo que se alimenten, es come, 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 ¿verdad? O sea, me, me pasa, sí, me ha pasado, Rolando, que a veces voy caminando en el bosque y hay un árbol, veo un tronco allí caído en medio del bosque y voy a pisarlo y se hace al plan porque está por dentro hueco, ¿no? Sí. Y, y adentro hay larvas de escarabajo, Entonces es bien, bien interesante. Y hay unas larvas que he visto que, que se comen también en algunos países. Sí, sí, la, las Asia, tribus de la Amazonía en Brasil América. conocen ciertas, hay ciertas larvas que se pueden comer, hay otras que no. No es porque vayan a ser en sí tóxicas, sino que es porque tienen muchísima acumulación de celulosa. Y como el ser humano no puede asimilar la celulosa, no la podemos comer, ¿verdad? Entonces a nosotros nos caerían mal. Entonces hay ciertas larvas que cortándoles cierta parte, ahí se queda la celulosa y el resto sí se puede comer, ¿verdad? Hay otras que parece que la celulosa siempre está por toda la larva, entonces esas no se podrían comer, ¿verdad? Ve, ¿y son deliciosas o no las ha probado nunca? Mira, en, en la teoría debería ser la misma proteína de un camarón, ¿verdad? Pero eh, visualmente no, no es tan apetitoso, ¿verdad? Sí. Tienes que nacer con eso, nacer comiendo larvas. <laughs> en México son, es mucha la cultura que hay de comer insectos, ¿verdad? Uh -huh. Aquí, digamos, de Latinoamérica, México es la que nos lleva más en eso. Chévere, bueno, es la, cerramos con la pregunta de Aura. Eh, yo creo que hemos tenido una noche excelente con, con un aprendizaje inmenso, de verdad que, que, bueno, hemos aprendido un montón, yo creo, en todos esos datos de cada familia, sus especializaciones en dieta, en comportamiento. Las estructuras y todo eso, eh, yo pienso que queda para mucho. Y yo creo que Rolando nos ha dado solo un pantallazo aquí. Tenemos aquí, yo creo que para hablar eh, toda una semana, ¿no? De solo escarabajos y todo el día, con la cantidad enorme de especies que hay. Eh, nada, muchas gracias a los asistentes. Los invitamos eh, a la próxima semana que estén pendientes. También vamos a tener un regalo de fin de año para, para los que nos han estado acompañando. Y eh, bueno, a ti, Rolando, muchas gracias por por a, habernos acompañado. Esperamos que nos acompañes nuevamente. Yo voy a dejar por acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, sí. Eh, y a todos eh, por, por participar y muy atentos. No, no, claro, claro. Eh, voy a dejar aquí en, en el mensaje un enlace para aquellos que deseen recibir eh, más información sobre cursos, talleres que estemos dando. Eh, lo llenan solamente de su nombre, correo electrónico o celular y y qué les interesa, y allí le vamos a estar enviando información sobre talleres, seminarios que vamos a estar brindando a todos. Igual pueden compartir ese enlace con, con los que puedan. Entonces, eh, de parte de, bueno, de Michelle, Rodolfo, el equipo de los naturalistas, muchas gracias a todos y bueno, que tengan felices fiestas ahora que se acerca el fin de año. Igualmente. Feliz Día de las Madres a las mamás que celebran acá en Panamá el Día de las Madres. Saludos. Bueno, hasta luego. Hasta luego.